Hola, ¿qué tal amigos de Canal 3 Multivisión? Estamos en esta oportunidad, siempre en nuestro segmento de arte. El día de hoy pues vamos a utilizar lo que es una teja, esa que está, pues, las casas antiguas, qué sé yo, de 70 años, 80 años, pues usaban este tipo de material y nosotros lo vamos a ocupar para poder producir arte. Entonces en este momento vamos a comenzar a trabajar con la pintura acrílica y vamos a utilizar pinceles para poder elaborar nuestro dibujo. Comenzamos acá, pues primeramente podemos utilizar la yema de nuestros dedos para poder hacer un difuminado de azul al color blanco, para que vaya tomando en cuenta de que podemos, por ejemplo, utilizar, aparte de pinceles, pues nuestros dedos también. En este caso pues estamos haciendo lo que son nubes y posteriormente pues vamos a hacer un lago y ahí pues vamos a representar parte de lo que es el paisaje guatemalteco, como decir parte del lago de Atitlán. Vamos a hacer una calle que nos identifica como guatemalteco, calles empedradas, también calles de tierra. Podemos acá elaborar unas casitas también, las cuales pues le van a dar ese toque final a nuestra obra. Una de las cosas es pues armonizar con todo lo que tenemos. Siempre es fundamental pues poder representar ese tipo de por ejemplo de objetos que nosotros vemos, ya que el arte es eso. El arte pues es el reflejo de nuestra identidad, nuestros paisajes, nuestra gente. Podemos pintar también parte de los animales que tiene nuestra bella Guatemala, y eso es lo que podemos representarlo en base a colores, en base a crayones, en base a lápices, y así podemos producir arte. Es fundamental también saber que el arte está en todas las ciencias sociales. El arte es como decir un eje también que ayuda al ser humano a poder experimentar, a poder valorar, a poder, por ejemplo, expresarse de muchas maneras. Y el arte en Guatemala, pues gracias a Dios, podemos ver grandes artistas que hoy en día representan a Guatemala. Y realmente yo tengo la idea de que el arte no es para competir, el arte siempre va a ser para compartir. Les deseo una muy buena noche, les saludo el profesor Tadeo de la Rosa Pérez, para que siempre nos acompañen. Estamos en Canal 3 Multivisión, estamos todas las semanas compartiendo con ustedes nuestro trabajo. Una bendición para ustedes y el Señor les bendiga.